Wow. Esa sí que es buena. Ah, ¿en esto estás trabajando? Wow, tenemos que tomarnos otras vacaciones. Pasó mucho tiempo. Estuviste ahí mucho tiempo. Bien, estaba investigando algo. ¿No? ¿Así es como lo llamas ahora? ¿En serio? Hey, ¿podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. ¿No? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Terminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Oh, muero de hambre. Se ve bien. ¿Y? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. ¿De veras? Al parecer los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Cosas aburridas. Habla del artículo. Pues comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien uno bajaba del avión. Así que dio un giro y se convirtió en una energía sobre el mundo. ¡Ah! ¿Dónde estás? Pues aquí, siendo apuñalado. Ah, oh, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, oh, ¿sí? Sí. Ya veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Uh-huh.
es sobre eso. La ciudad perdida de Bangkok. No de Bangkok. Digo cerca de Bangkok. Ahí por los límites de Bangkok. Wow. Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, fue estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Y mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajo. Ya sé, no vale pero la pena. No parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. Podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en, Elena, qué, 2 años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto, es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, ¿tú espera. Lavaste anoche? No, tú cocinas, yo lavo, está bien. A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo bien. Saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow. Bien, vaquero. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Crash Bandicoot? ¿Algún problema? No, es que... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. No sabía. Claro. Claro. Bien, entonces debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara, entendido. Y el botón círculo es tu ataque con giro. Bien, huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. Usa tu ataque con giro. No sé. ¿Cómo hago para salir? Estás muerto. Bien, eso no es. Yo hubiese trepado para salir. Debería aprender a trepar. Trepar siempre me ayudó. Eso no estuvo nada mal. ¿Cómo vale girar así? Salta sobre el pozo. Bien, no saltó lo suficiente. ¿Cuál es el botón para saltar más lejos? El de la vida. Tienes que hacerlo valer. Cuidado con el pozo. Oh, cuidado. Espera, salta. Deja de gritarme. Te estoy alentando y enseñando. Avanza. ¿Qué es esa cosa, un zorro? Un bandico. Parece un zorro. Es un zorro con pantalones. Bien, rompe las cajas. ¿Por qué un zorro rompe cajas? Y eso es lo que dice. Es un zorro y no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen eso. Es un bandicoot. Eso no se parece a nada a Bandicoot. ¿Una vez viste un bandicoot? No, pero estoy seguro de que no usan tenis. Estos gráficos son bastante buenos. ¿No es así? ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Oh. ¿Es una broma? Yo casi lo tenía.
puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Vas a comenzar a fanfarronear? Hay un modo que se llama fácil, lo acabo de cambiar. Wow. Es mucho más fácil en ese modo. Tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real, ¿qué puedes hacer? ¿No vas a parar? Muéstrame. ¿Qué puedes Yo te avisé. Hacer en la vida real? ¿Qué te parece? ¿Eh? Nate, ¿eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá.